Gracias, presidenta. En AGE le vamos a pedir, desde el inicio de la legislatura, un montón de datos acerca de la situación de nuestra sanidad, desde el propio número de camas, al número de personal en vacaciones por centro hospitalario en mes durante los meses de verano, a cobertura de esas vacaciones, a petición de contratos, petición de datos de concertos privados, petición de datos de listas de espera, y reiteradamente pues venen siendo denegadas, denegadas las peticiones de información, no contestadas correctamente a las preguntas escritas, no contestadas muchas veces a las preguntas orales, e incluso llegar a votar aquí en contra de proposiciones no de ley, emociones que pedían precisamente aportar datos a Cámara. En junio de 2014, yo misma defendí en esta tribuna una moción que solicitaba aproximadamente los mismos datos que se piden en esta moción de BNG, que por supuesto, obviamente, íbamos a votar a favor. Y en ese momento decía yo que cumplía sacar o medidor de democracia para ver cuántos demócratas y cuántas demócratas había en la sala y votaban en contra de proporcionar información a esta Cámara. Efectivamente, sin disimulo, los diputados y diputadas del Partido Popular votaban antidemocráticamente democráticamente en contra de informar a Cámara. A estas alturas, la verdad es que ya no me sorprendo, pero por eso no deja de ser menos grave que continúen ocultando a información. A situación de paro y de precariedad del personal sanitario que se acaba de describir aquí mismo, exactamente es la misma que fai un año. ¿Cuántas vacaciones se cubrieron con personal eventual? ¿A cuánto personal fijo obligaron a movilidad forzosa a cubrir vacaciones de otro personal fijo? Las respuestas nunca llegan. ¿Por qué siguen pechando camas 2015 en 2015, casi un 14%, cuando la lista de espera no disminuye en verán? ¿Por qué a estas alturas ainda hay camas pechadas dentro de verán? ¿Por qué cada vez se alongan más los periodos en los que pechan las camas? Las respuestas nunca llegan. ¿Por qué si Asunta sostén que sobran camas y que hay consultas de sobra, siguen haciendo precisamente esos traslados a los centros privados y concertados? ¿Ecales? ¿Ecantos? Las respuestas nunca llegan a esta Cámara. Y no llegan porque ustedes, porque el propio Gobierno, también considerase por enriba de todo. Da sensación de que el Partido Popular considerase por enriba mesmo das galegas e galegos, permitiéndose no respostar. Tres años xa, eu a verdade empezo a estar xa cansa de que se perpetúe esta situación de ausencia de democracia nesta Cámara. Muy presente, moitas veces, para censurar a oposición cando levo tondo debate ou mesmo os convidados e convidadas do Pleno, e sempre ausente cando non se contestan as cousas que se preguntan ou cando non se responden as peticións de información de obrigada proporción. A ausencia de democracia entre estas paredes es probablemente, ainda así, seguramente pequeña en comparación a falta de transparencia que a fin, que tenga Asunta, que a fin es parte de la misma cosa. Las listas de espera no estructurais, que ya denunciamos aquí, manipulables y que pueden estar a doblar o número de personas que agardan las listas de espera que se facilitan, las que se fan públicas, pues siguen agochándose. A pesar de que yo no me voy a cansar de repetirlo, no lembro xa cuántas veces os dicen aquí, o señor Feijóo, cuando era oposición, falaba de que estas listas no estructurais eran un burato negro, y si sí, allí fueran proporcionados os datos. Ahora, o que antes para el Partido Popular era un escándalo, en concreto 7 años atrás, ahora, después de 7 años de gobierno, les parece normal y siguen sin facilitar cuántas personas siguen agardando para ser intervidas o tratadas en las listas dos ergas. En abril votaron las señorías del Partido Popular en contra de una propuesta de AGE de auditar las listas de espera. No les interesaba pues tener más datos sobre la mesa que confirmaran precisamente el fracaso del gobierno Feijóo en materia sanitaria. Un fracaso que ya no se puede ocultar a pesar de los ceses, las dimisiones o las maquillajes varias. Un fracaso que no se oculta porque su ideólogo, que no está ahora mismo, sigue siendo o mismo morador de Montepío, o mismo presidente que se senta en la cadeira azul, e o mismo que lleva 20 años poniendo en práctica e ensayando a privatización de nuestra sanidad. Gracias, señora Solla. Grupo Popular.